Hola, buenos días, bienvenidos a otro vlog, gracias por acompañarnos. Antes que nada, no olviden suscribirse, comentar, regalarnos ese pulgarcito arriba, seguirnos en Instagram, Facebook. Ya saben, les dejamos los links directos en la cajita de información para que pasen y nos sigan por allá. El día de hoy, andamos aquí levantados, yo me acabo de bañar, Jorgito lo bañé anoche. Hoy es el último día del año, así que vamos a ver cómo va este último día. ¿Qué pasó? ¿Y por qué me quieres morder? Según el que me muerde, pero no me muerde. No mal le hace. Y vean, ya está estrenando Jorgito su aquí, pero quiere que lo cargue. Está impuesto que yo tengo que estarlo cargando. Así que vean. Así es como lo traigo siempre. Pues estrenando su. ¿Cómo se le puede decir? Tiene su nombre, pero no recuerdo el nombre. La verdad, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí. Vamos a almorzar, a disfrutar este último día del año. Hoy, pues sí, como les digo, es 31. Hoy se celebra, pues, se pudiera celebrar, ¿no? El último día del año por todo lo bueno y que nos ha pasado. Así, bueno, yo sé que a muchos, pues, les fue muy mal en este año. De una forma u otra, pues nos ha afectado a todos, pero pues hay que ser positivos y pues lo bonito de este año hay que celebrarlo también. Estamos con salud, vivos, y pues yo feliz y contenta que tener a este bebé con nosotros, así que pues sí, este año fue lo mejor de la vida que me pudo haber traído. Así que pues nada. Vamos a comenzar nuestro día, vamos a hacer de almorzar. Ando muy llamativa, hasta Jorgito se queda viendo como ya está que ya tenía mucho que no me ponía esta sudadera. Me encanta. Me puse como unos mallitas. Y pues sí, aquí andamos. Vamos a comenzar. Y pues sí, vamos a ver qué comemos el día de hoy. Hago unas crepitas, ¿sí? Crepas, ¿se llaman crepas o cómo se llama? No. Son como hot cakes, pero de esos delgaditos, delgaditos, no sé cómo se llama. Les digo que todo se me olvida y ahorita que apague la cámara voy a decir, ay, se llama así. Pero bueno, a ver si se deja este bebé con platanito y manzanita. Ahí tengo plátano y manzana. Déjeme, a ver si hago. Son las que les decía, van como rellenas, también delgaditas. Bueno, esta no me salió tan delgadita, pero esta sí. Van rellenas. Yo le pongo a veces plátano, bueno, lo que tenga. Ahorita, como les digo, plátano, pero acá todavía no le pongo. Y pues con yogur, yogur y juguito. Y pues sí, lo que vamos a almorzar. Órale, almorzar. Almorzar. El Jorgito ya casi lleva la mitad. Bueno, ya acabó casi. Ya, pero nada más hablo y ya quiere que lo cargue. ¿A que sí? Ay, no, se me hace tan curiosito aquí. ¿Plátano? ¿Le está soplando? No está caliente. Que le digo a todo que le sople, ya le sabe soplar. Pues sí, a comer. Pues ya me maquillé un poco. Bueno, aquí ya se ve un poquito más. Ya me maquillé un poco. Acá ya traje a Jorgito, ya se despertó. Así que vamos a comer. Y es un poquito más tarde. No me puse nada en los labios porque pues voy a comer. Quiero tomarme unas fotitos con Jorgito, ya saben. Pues lo que me gusta, ¿no? Tomar fotitos para tenerlas de recuerdo siempre nosotros. ¿Qué pasó?
pasó? Va, ya voy a calentar de comer. Diles hola. Diles hola. ¿No quieres decirles hola? Mira. Hola. Quiere agarrarlos. Pero no puedes agarrarlos. ¡Bebé! ¿Vas a llorar? Aquí están, mira, aquí están. Diles hola. Ya ves, no pasa nada. Quiere agarrar la pantalla. Ahí está. ¿A quién está ahí? ¿Mamá? Oh, wow, es mamá. Ahí está bebé. ¿Dónde el bebé? ¡Jorjito! Ya, vamos a comer. Me caliento la comida ya para comer. Hola, hola, ¿cómo está? Vamos acá. Acaba de llegar Jorge de trabajar y venimos a caminar un ratito. Ya que llegó temprano y no va a ir a trabajar en la tarde, me imagino. No ha dicho nada. Pero sí, aquí vamos. Allá va Jorge también. Se los muestro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bum! Va súper contento. Así que sí. No es que vamos a llegar primero con el hermano de Jorge a dejarle unas cosas. Vamos muy rápido, ya me cansé. Vamos muy rápido. Luego esa subidita. Y sí, aquí vamos. ¿No íbamos a puro, sí? Pues no, tú. Vienes corriendo desde allá. ¿Ah, que sí? Ay, no. Pues ahí vamos. Mira, ¿sí? Levanta la cruz ahí. Ajá. Y por ahí, ¡oh, wow! Ya se está cayendo. Ahí está pandeado. ¿Qué les iba a decir? No, que Jorge dijo que estaba bien helado. No se siente mucho. Ay, Jorge, ya nos dijiste. Pues no, pero sí. A ver, ya nos dijo otra vez. No está haciendo mucho frío. Sí, mis manos y se me están como los dedos enfriando lo que es de esto de para abajo. Pero está bien. O sea, no hay ni aire. Está el solecito y está muy bonito. No está al lado. Como que si te hacen mucho una sombra, yo creo que sí.
Pero así no, y ahorita que venimos caminando casi corriendo, porque nos trae corriendo. Este, pues sí. Ahí vamos. Ay. Sigue, sigue. Ahí está la troca y el cuñado. Mira, ¿te gustan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Las gallinas? Ay, no, me voy a caer, ¿eh? Mira, quieren comer, mira. Mira, si hay patos, mira. Mira el patito allá. Cuá, cuá. Cuá, cuá. ¿Dónde está el pato? Cuá, cuá. Ahí está, qué bonito. ¿Ves? Oh, wow. Son de mi cuñado. Mi cuñado José, papá de Nico. Y aquí les tiene su casa y todo. ¿Verdad que sí, Jorgito? Ya tenía mucho que no venía. Y ahí está la troca de Jorge. Esa es de mi cuñado, de mi otro cuñado. Y de mi cuñado. Ay. Y los nopales, vean, tienen también nopales. De ahí son los de nosotros. Ay, mira, mira. Oh, yes. Oh, yes, 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 yes. Mira, mi amor, qué bonitos. Jorgito le gusta. Sí. ¿Quieres agarrarlos? Yay. Mira qué bonitas, tan pelonas. O así serán. Unas tan pelonas. ¿Por qué están pelonas? ¿Así son? Oh. ¿Qué sí son? Ajá, mira, ahí está un pato, mira. Sí, ya lo miramos. ¡Dos! Nomás miraba uno. Ahí está el otro. No se mueve. Escandalosos son, son escandalosos. Mira este, esta pelona. Eso también. Look at my neat legs though. Good, the poison up? Here, this is another person. Thank you. Look at it. Let me see what I know. What is it? Arduino or electronics? You know how to, you know, build it? Think. Oh, I know those. Yeah? Mm-hmm. ¿Si te gustó o no te gustó? I do. Dile a mamá, gracias. Gracias. De nada. It just came today, so that's why. Are you more than eight? Yeah. Where are you going? Inside? No. Mm-hmm. Las orejas bien frías. No. Se quebra el deje. Sí. La rama. No. Bájale el suéter. ¿A dónde vas, papá? ¿Dónde? ¿A la tienda? Está muy loco la casa de tu tío, ¿verdad? Ay, no. Tan, tan. ¿A dónde vas? Lo bajamos y se le puso la nariz roja. Ay, no. Chócalas. No sé si nos escuchan, pero hay mucho aire. ¡Chócala! ¡Ay! ¡Qué feliz! ¿Le bajo? Se pone feliz. Se pone feliz ese bebé. Se carcajea. Se echa su carcajada. Sweet and sour sauce, and that's it. Ya iba a llorar Jorgito porque iba como acostado, pues se aburre de que no ve muy bien. Y Jorge lo volteó para acá por el aire. Este, y le digo que así lo traía el otro día en la casa, porque quería que lo sacara, pues ya era tarde.
y lo puse así, y así es como quiere andar. ¿Ah que sí? Quiere ir viendo, pero así, así que en la canastita. No, es que no agarre la maña de quererse salir, porque si no, se avienta. Pero ahí vamos, Jorge llegó por comida china y agarramos unos, ¿cómo se llaman? Desiertos. ¿Cómo se dice? Agarramos unos postres, estaban 4x12 o no sé qué. Y el último Jorge agarró de otros y le dieron otro, no sé qué. Total de que ahí van a unos postres. Y ahorita a ver qué agarramos o a ver qué hacemos. Ya casi llegamos a la casa. Pues es que Jorgito va así. ¿Así no vas a renegar, Piqui? ¡No! Mira, va agarrando los chatos que se le quedaron. Acabamos de llegar y Jorgito ya está comiendo. Y Jorge también. Nuestra cena de nuevo, digo, de Nochevieja. ¿No, Jorgito? ¿Está rica? Y llegó la otra parte de la cena de Navidad, de Nochevieja. Vean, pizza y Jorgito ya está. Este barbecue. Y acá ya está, Y de pollo. ¿Qué querías? Va a ver. Jorgito. Jorgito. ¿Qué andas haciendo tan feliz? ¡Ay! ¡Ay! Bebé, Jorgito. ¿Es tu novia? No, te agarran chingadazo normal.